El capitán Smith dio orden de poner a salvo a mujeres y niños. Comenzó una noche de terror, de heroísmo y de ruindad. 2:17, la última señal de radio. El capitán Smith le dice a su tripulación que cada uno piense en sí mismo. En la popa, entre cientos de personas aterrorizadas, la orquesta entonó «Más cerca de ti, señor». El metal emitía un ruido estridente. Cayó una chimenea aplastando a algunas personas. La nave se partió en dos. Se apagaron las luces. La zona de proa se hundió y poco después le tocó a la popa. Cientos de personas que estaban en el agua murieron lentamente de hipotermia. Murieron 1.518 personas, entre ellas muchos niños. El mes de abril de 1912 fue uno de los más fatídicos de la historia de la White Star Line, una de las compañías navales más importantes de Gran Bretaña. El RMS Titanic, la más reciente adquisición de su flota de barcos de clase alta, estaba a punto de iniciar el servicio de transporte de pasajeros y correo. Era el objeto móvil más grande jamás creado por el hombre, 269 metros de eslora, 28 de manga y 46.000 toneladas de peso. En su casco se construyó un doble fondo con una serie de mamparos que lo recorrían en toda su extensión. La sola presencia del Titanic bastaba para inspirar plena confianza. Sus cuatro chimeneas destacaban enormes en el cielo, símbolo de una nueva victoria del hombre sobre la naturaleza. Era imposible pensar que el buque pudiera sufrir el más mínimo accidente. El capitán Edward J. Smith afirmó confiado que los modernos sistemas de construcción naval han superado el problema. La Cámara de Comercio inglesa parecía estar de acuerdo. Había definido el Titanic como insumergible. A pesar del frío viento, era un bello día soleado y la orquesta interpretaba alegres canciones. Estaban a bordo algunas de las personalidades más aristocráticas e influyentes del momento, pero la mayor parte de los pasajeros estaba compuesta de jóvenes emigrantes que viajaban en tercera clase. El 10 de abril, el Titanic zarpó en su viaje inaugural. La nave hizo escala en Cherburgo, en las costas francesas del Canal de la Mancha, y en Queenstown, Irlanda. El jueves 11 de abril, la nave bordeó la accidentada costa irlandesa, que representó para los pasajeros la última imagen de tierra firme. Al amanecer del 12 de abril, el Titanic ya se había adentrado en el Océano Atlántico. El movimiento de la nave y el rumor de las máquinas eran imperceptibles. Quien se encontraba en el restaurante podría haber pensado que se hallaba en un hotel de lujo, en lugar de a bordo de un barco. El domingo 14 de abril, el sol resplandecía y el mar estaba tranquilo. El comandante Smith celebró una ceremonia religiosa antes del desayuno. Uno de los temas de conversación en el restaurante era la distancia recorrida y la que todavía quedaba por recorrer, y muchos pensaban que manteniendo esa velocidad, la nave llegaría a Nueva York con 12 horas de adelanto. Aquella noche, el capitán ordenó aumentar la velocidad a 22 nudos y medio, casi 42 kilómetros por hora. El mar estaba tranquilo, no hacía viento y la temperatura era de 1 grado sobre cero, lo que significaba que seguramente esa noche helaría, pero también que con ese mar en calma se podrían identificar las ondulaciones del agua que se forman alrededor de los icebergs, haciéndose más fácil su detección. Lentamente, en el curso de la noche, los salones se vaciaron y los pasajeros se fueron a sus apartamentos o camarotes. El primer oficial, William Murdoch, dejó que la nave continuase navegando a la velocidad de 22 nudos y medio. A las 23 horas y 40 minutos, a unas 1.300 millas de Nueva York,
Uno de los vigías vio en la oscuridad una masa oscura que flotaba en el agua y gritó: ¡Iceberg a proa! Murdoch ordenó invertir los motores, pero era demasiado tarde. Apenas iniciada la maniobra de giro, el lado derecho de la proa colisionó con el hielo, pero de manera tan suave que nadie pensó que se hubiesen producido daños serios. El comandante, informado del choque, salió de su camarote. Mientras tanto, el buque se había parado. Un extraño silencio cayó sobre el Titanic. Cuando en la sala del correo vieron flotar los sacos de la correspondencia, se pudo apreciar claramente la gravedad de la situación. Un saliente sumergido del iceberg había abierto una serie de grietas de unos 76 metros de longitud en un lado del barco. Esto hizo que el agua penetrara con demasiada rapidez, invadiendo los primeros 6 compartimientos estancos y siguiera avanzando sin remedio. El puente comenzó a llenarse de pasajeros preocupados. Los marineros empezaron a preparar las lanchas de salvamento, pero al no haberse practicado anteriormente, la operación fue lenta y dificultosa. En la sala de máquinas, los hombres trabajaban con el agua hasta la cintura. Incluso cuando se les dio la orden de subir a cubierta, los maquinistas continuaron heroicamente en su intento de atajar el flujo de agua. Gracias a su sacrificio, la nave continuó a flote más tiempo del previsto, lo cual permitió que se salvara un mayor número de pasajeros. El comandante ordenó a los telegrafistas que emitieran la llamada de socorro, que fue recibida por diversas naves, entre ellas el Carpathia, que enseguida se dirigió rumbo al Titanic. La inclinación de la proa aumentaba peligrosamente. Sin embargo, entre la mayoría de pasajeros reinaba la tranquilidad. En tercera clase, el agua penetró apenas 10 minutos después de la colisión y cada vez más gente subía al puente. A muchos se les había avisado que tomaran un salvavidas y podía verse a señoras que bajo el salvavidas llevaban todavía el vestido de noche. La orquesta, con mucho valor, se puso a tocar. Mujeres y niños tuvieron preferencia para montar en los botes, que finalmente fueron puestos en el mar, aunque con un número de personas inferior al que podría haber sido embarcado. Pasó cerca un barco a vapor, pero las bengalas de señalización que se lanzaron no fueron interpretadas como señal de socorro. Pasada la 1:30, el comandante ordenó el sálvese quien pueda. Algunos comenzaron a lanzarse en el agua gélida a 3 grados bajo cero. Repentinamente se apagaron todas las luces. La nave se partió en 2. La proa se hundió y la popa pareció enderezarse, pero unos instantes después también comenzó a hundirse. Una vez que se echaron al agua todas las lanchas, todavía quedaban en el barco unas 1.500 personas. Todos murieron arrastrados por la nave hacia el fondo o congelados en las heladas aguas del Atlántico. Poco después de las 4 de la mañana, los supervivientes de las lanchas fueron rescatados por el Carpathia. El Titanic se había hundido en el abismo, asentándose en el fondo a más de 4.000 metros de profundidad. Algunos consideraron el hundimiento del Titanic como un castigo divino por la arrogante presunción e insolencia del ser humano. En muchos de los relatos que se refieren al Titanic encontramos la afirmación de un marinero que, al terminar la construcción de la nave, dijo orgulloso: «Ni siquiera Dios podría hundirla». La nave era imponente.
Todo en ella estaba hecho en escala gigantesca. Las calderas eran tan grandes que un tren habría podido pasar a través de ellas. El ancla pesaba 15 toneladas. El timón era más largo que un campo de cricket y pesaba 100 toneladas. Era inevitable que todos los que veían el Titanic por primera vez quedaran impresionados por su majestuosidad y pensaran que nada podría hundirla, ni siquiera Dios. Cuando el Carpathia, el buque que transportaba a los supervivientes, llegó a Nueva York, ya había una orden de comparecencia para J. Bruce Ismay, presidente de la compañía naval White Star Line, que se salvó del desastre subiendo en uno de los botes incluso antes de que lo hicieran todas las mujeres y niños. Durante las investigaciones quedaron claras las responsabilidades. El Titanic había recibido diversos mensajes que le informaban de la presencia de icebergs a la deriva y en especial de una inmensa masa de hielo que se hallaba en su ruta. Los mensajes jamás llegaron al puente de mando. El objetivo de la White Star Line era hacer llegar la nave a Nueva York antes de lo previsto, batiendo así un récord. La presencia a bordo del presidente Ismay influyó en las decisiones del capitán Smith, que mantuvo una alta velocidad transgrediendo las habituales normas de seguridad. Además, solo había dos vigías que, para colmo, no tenían prismáticos. Avistaron el iceberg cuando estaba a solo 500 metros de la nave, trayecto que se recorrió en menos de 40 segundos. Debido a los anticuados reglamentos, el buque solo disponía de 16 botes salvavides y 4 canoas, capaces de salvar a solo 1.178, pero el Titanic tenía capacidad para 3.000 pasajeros. La falta de práctica y el mezquino comportamiento de algunos permitieron salvarse solo al 32% de las personas a bordo, frente al 53% que habrían podido hacerlo si los botes se hubiesen utilizado de la manera adecuada. Sin contar que se salvaron sobre todo los pasajeros de primera clase. ¿De quién fue, pues, la culpa del desastre? No hay duda que la mayor responsabilidad está en el comportamiento arrogante y presuntuoso de algunos hombres que de veras creyeron que podía existir una nave insumergible, la suya, el Titanic. Este globo ovalado es el LZ-4, uno de los primeros dirigibles de la historia. Fue Ferdinand von Zeppelin, general aeronáutico, quien diseñó esta máquina volante, que se elevó por primera vez en el cielo de Friedrichshafen, Alemania, en 1908. Este extraño globo fue el antecesor de todos los dirigibles. A principios del siglo XX, los dirigibles fueron los protagonistas del exordio de la aviación. Se construían tanto con fines científicos como bélicos. Naturalmente, con el desarrollo de la tecnología aeronáutica, se fue prefiriendo los aviones, artefactos realmente más rápidos y manejables. Pero la declinación de los dirigibles no fue causada por la llegada de los aeroplanos, sino por los numerosos accidentes que sufrían. ...2 de septiembre de 1925... Lo único que queda del Shenandoah son los pedazos caídos en el suelo. Los 6 hombres que había a bordo sobrevivieron milagrosamente.
La parte posterior se precipitó en un lugar aislado sin provocar víctimas, pero otros pedazos cayeron sobre la ciudad más próxima. Este enorme dirigible inflado con gas helio estaba considerado como uno de los más seguros. El dirigible más sólido del mundo había sido derribado por un rayo durante una tormenta. En 1926, otro dirigible conocerá la gloria, el Norge. El general Umberto Nobile, a bordo del dirigible diseñado por él mismo, sobrevolará el Polo Norte. A las 9:30 de la mañana del 10 de abril, el Norge parte de Roma para un largo viaje. La aeronave sale de la isla Svalbard a las 8:50 horas del 11 de mayo con 16 personas a bordo, volando a una velocidad de 80 km por hora. A la 1:30 del 12 de mayo, el Norge llega al Polo Norte. A las 6:45 horas del 13 de mayo, a proa divisan tierra, son las costas de Alaska y el pequeño pueblo de Teller en Punta Barrow. Vi a un grupo de personas correr hacia nosotros, pero más adelante, a la derecha de ellos, había un grupo más numeroso. Los hombres sujetaron la cuerda y la pesada aeronave se posó en el hielo a la velocidad de 1 m/s. El aterrizaje fue suave. El éxito de la misión confirmó que el dirigible podía ser el medio de transporte adecuado para realizar grandes travesías. La gloria de los éxitos de Nobile fue eclipsada por la desgracia que le ocurrió al general y a su tripulación regresando de su segunda expedición al Polo Norte con el dirigible Italia. En 1928, en los Estados Unidos, fue construido el gigantesco Akron. En agosto de 1931, el mayor dirigible del mundo llena su depósito de combustible con un increíble número de bombonas de gas. En septiembre, el secretario de Marina Charles Adams viaja en el primer vuelo de prueba. Gracias a una serie de modificaciones, el Akron también se podía transformar en portaaviones. Tres aparatos podían ir acoplados con sofisticados brazos mecánicos y ser transportados a zonas de combate o partir en misiones científicas y de reconocimiento militar. Era tan grande y avanzado que su pilotaje siempre generaba nuevos problemas. En 1932, el Akron, en una maniobra de aterrizaje, se elevó inesperadamente, llevándose enganchados a tres hombres que sujetaban uno de los cables desde tierra. Solo uno de ellos logró subir al dirigible. El Akron llevó a cabo 63 misiones, acumulando más de 1.600 horas de vuelo. El 3 de abril de 1933, en plena noche, se topa con una tormenta sobre el Atlántico Norte y cae en el océano derribado por un rayo. 18 días después, el 28 de abril, su hermano gemelo, el Macon, salía del hangar para realizar su primer vuelo. Era 3 toneladas más ligero que el Akron y un poco más rápido. El Macon disponía de un nuevo adelanto, el sistema de comunicaciones por radio. El dirigible Macon podía así cambiar de dirección y dar su posición a los aviones en vuelo. Así el avión sabía siempre dónde se encontraba su portaaviones. Su capitán, Albert Tullier, pudo inclusive enviar un mensaje al presidente Roosevelt, que en julio del 34 estaba navegando en un buque sobre el Pacífico.
Las misiones del Macon eran muy similares a las realizadas por otros dirigibles, pero de ejecución más rápida. La tripulación disfrutaba de un hábitat muy confortable tanto en su tiempo libre como durante el servicio. Abril de 1934. Durante la revisión obligatoria, se observa que debe reforzarse la estructura de la cola. Aquello suponía una interrupción temporal de los vuelos. Los funcionarios de navegación no tenían intención de hacerlo. Las nuevas técnicas habían mejorado también las condiciones de trabajo en tierra, disminuyendo también el número de hombres empleados en el aterrizaje. Su comandante, el capitán Williams, era considerado un fenómeno en el pilotaje de dirigibles de gran tamaño y nunca había fallado en una misión. En febrero de 1935, mientras vuela sobre el océano, una parte de la cola cede y acaba quebrándose. Las reparaciones sugeridas durante la última revisión no se habían efectuado. El Macon se hunde en el océano. La investigación sobre el accidente decretó errores de pilotaje. Alemania tenía mucha experiencia en el diseño de dirigibles y aunque el Tratado de Versalles impedía a los alemanes construir máquinas militares, no establecía reglas para los dirigibles civiles. En 1928, el Graf Zeppelin salió de los hangares de Friedrichshafen. Al mando se encontraba el capitán Ekener, que lo sometió a todo tipo de pruebas. Su objetivo era probar que el dirigible era el medio más seguro para transportar pasajeros en largas distancias. El comandante Ekener era considerado el mejor piloto de dirigibles de la época. Con la colaboración de Lufthansa, Ekener crea una compañía de transporte de pasajeros y mercancías en dirigible. Cruza muchas veces el Atlántico, dando la vuelta al mundo sin tener jamás un accidente. Transportó durante 10 años a millares de pasajeros, a menudo muy ricos, que ocupaban los lujosos camarotes situados en la parte frontal del dirigible. Alemania, ahora ya bajo el nazismo, halagada por estos éxitos, construye en 1936 otro dirigible, el Hindenburg. Ambos dirigibles también tenían la tarea de participar en misiones de propaganda para el partido y por esta razón los Estados Unidos, uno de los pocos productores de hidrógeno necesario para inflar los globos, se negaban a vendérselo a los alemanes. El Hindenburg efectuó 10 travesías oceánicas. Sus aterrizajes eran siempre complicados, la mayoría de veces por culpa del viento. El 6 de mayo de 1937, el Hindenburg espera durante 6 horas a que mejoren las condiciones atmosféricas para su aterrizaje. Luego llega el momento. It's crashing terrible. Oh my, get out of the way, please. It's burning, bursting into flames, and it's falling on the mooring fast. And all the folks between the ships, it's terrible. This is one of the worst catastrophes in the world. Oh, it's plunging. Oh, 400 or 500 feet into the sky. It is. It's a terrific crash, ladies and gentlemen. The smoke and the flames now, and the frame is crashing to the ground, not quite to the mooring fast. Oh, the humanity and all the. ¿Atentado antinazi o catástrofe provocada por fenómenos magnéticos o físicos? No se sabrá nunca, pero hubieron muchas hipótesis. La misa por las víctimas tiene lugar en Nueva York y asisten muchos nazis que saludan a las víctimas desfilando ante los oficiales americanos. La catástrofe del Hindenburg marca el final de los dirigibles de gran tamaño para el transporte de pasajeros. Hoy en día, los avances tecnológicos proponen de nuevo el dirigible como medio de transporte ecológico del futuro. El transatlántico Andrea Doria se inaugura en 1953 para celebrar el renacimiento de la Marina italiana.
El 17 de julio de 1956, el buque parte del puerto de Génova en una más de sus travesías atlánticas. El 25 de julio de 1956, durante su centésimo primera travesía, el Andrea Doria colisiona con el rompehielos Stockholm. Los dos buques chocan en pleno océano. Tras una agonía de largas horas, el Andrea Doria se hunde, posándose en el fondo del mar a unos 70 metros de profundidad. Las estrictas normas de los transatlánticos de lujo establecían que se debían señalar inmediatamente todas las embarcaciones divisadas. A las 2:40, un punto luminoso aparece inesperadamente en el radar del rompehielos Stockholm. Mientras tanto, la diversión y la alegría reinan en el salón de fiestas del Andrea Doria. Nadie se da cuenta del peligro en acecho, y mucho menos los pasajeros. Las naves se hallaban a 12 millas marinas de distancia, y cuando la distancia disminuyó, el vigía calculó, viendo la ruta, que los barcos se cruzarían a babor por la izquierda. Fue un error de cálculo que provocó la catástrofe. Desde el Andrea Doria parece que el otro barco se acerca por la derecha. De repente, el Stockholm vira aún más a la derecha y el Andrea Doria hacia la izquierda, y simultáneamente se colocan en trayectoria de colisión. Son aproximadamente las 23 horas locales cuando el Stockholm surge de la espesa niebla a gran velocidad, dirigiéndose al costado derecho del Andrea Doria. Ambos capitanes no pueden hacer otra cosa que emitir un SOS y dar la voz de alarma. Es la mayor tragedia en la historia de la navegación civil moderna. A 45 millas de la isla de Nantucket, Estados Unidos, el transatlántico de lujo Andrea Doria se dobla por el flanco tras la colisión causada por la espesa niebla. A pesar de que la proa del Stockholm se encuentra literalmente destrozada, la motonave pone rumbo a Nueva York tras haber recogido a 500 náufragos del Andrea Doria. En el flanco del Andrea Doria, debido a la colisión con el rompehielos Stockholm, se abrió una grieta de 14 metros. Se prestó auxilio inmediatamente, evitando mayores pérdidas humanas. El trabajo de los rescatadores fue ejemplar y gracias a una logística que funcionó a la perfección, sobrevivieron a la tragedia un gran número de personas. En 10 horas, 2.500 personas habían sido puestas a salvo, mientras el Andrea Doria se hundía lentamente. Sin embargo, nada se pudo hacer por 50 personas que quedaron atrapadas en el barco. Thank you.
Chernobyl es una pequeña población de Ucrania en la zona septentrional de la cuenca artificial de Kiev. Chernobyl es también la central nuclear en la que el 26 de abril de 1986 se produjo un accidente nuclear con tal emisión de material radioactivo en la atmósfera que contaminó gravemente la zona y cuyos efectos se detectaron en toda Europa. El 26 de abril de 1986, el mundo conoció la mayor catástrofe nuclear de la historia. La cantidad de radiación producida por la explosión del reactor número 4 de Chernobyl fue 100 veces mayor que la liberada por las bombas de Hiroshima y Nagasaki juntas. El desastre afectó directamente a la población de tres países: Bielorrusia, Ucrania y la Federación Rusa. En el territorio cercano cayeron los elementos químicos más pesados. Las partículas más ligeras crearon una nube radioactiva que contaminó gravemente tres cuartas partes de Europa y a millones de personas. Según un balance soviético de aquel año, hubieron 237 heridos y 31 muertos, 29 de ellos por exposición prolongada a la radiación. Sin embargo, datos no oficiales hablan hoy de unos 15 a 30 mil muertos y varios millones de inválidos. A diferencia de todas las centrales nucleares de los países occidentales, la de Chernobyl no tenía edificio de contención, que habría podido evitar que el material radioactivo se dispersase fuera del área del reactor. Se tuvo que evacuar a casi 130.000 personas de la zona. Los primeros en intervenir sin protección ni medidas de seguridad fueron los encargados de apagar el fuego. Muchos de ellos murieron, pero lograron apagar el incendio. Pero quedaba el problema de la fuga en el reactor, que expelía en la atmósfera partículas altamente radioactivas. La cuestión se resolvió parcialmente con la utilización de un escuadrón de helicópteros, que vertieron sobre el reactor más de 5.000 toneladas de arena y arcilla seca. También se utilizó plomo para que absorbiese parte del calor y al fundirse solidificase todo, sellando la fuga. Chernobyl era una central nuclear que generaba 4.000 megavoltios, potencia algo inferior a la consumida en toda la región de Lombardía. Construida en 1983, era del tipo RB-MAC, con un núcleo construido con barras de uranio introducidas en tubos por los que pasa el agua de enfriamiento. Este tipo de reactor tiene una desagradable particularidad. Si hay un aumento excesivo de temperatura y el grafito se expone al aire, este comienza a inflamarse, alcanzando altísimas temperaturas, empeorando aún más la situación.
¿Podría haber sido esta la causa del accidente? ¿Cómo pudo cometer un error tan grave quien tenía la obligación de vigilar? ¿Fue solo un error o de algún modo fue algo calculado? Aquel 26 de abril de 1986 se estaba haciendo una inspección para cerciorarse de que el funcionamiento del sistema de seguridad estuviese en buenas condiciones. Por motivos técnicos se desactivaron los sistemas de apagado automático y los de enfriamiento del núcleo. Además, el reactor se puso a funcionar a una potencia muy inferior al nivel en que el núcleo se vuelve inestable. En Europa y Norteamérica está prohibido construir reactores que tengan un sistema de funcionamiento de este tipo. A la 1 y 23 horas en 20 segundos, el reactor alcanzó una potencia 100 veces superior a la normal. La temperatura interna se elevó notablemente, el agua de enfriamiento comenzó a hervir y aumentó la presión interna. La explosión destruyó el núcleo, el edificio de contención y la sala de turbinas. Después, el grafito se inflamó y se creó una columna de humo que dispersó en el aire toneladas de elementos radioactivos, 15% de los cuales cayó en la central, el 50% en sus alrededores y el resto fue transportado por el viento para depositarse luego en Europa Central y Meridional. La dosis absorbida por los italianos fue la de una radiografía, pero menos peligrosa, ya que fue gradual y se realizó en una semana. En Ucrania, en cambio, las cosas fueron distintas. Algunos ocupantes de la sala de control están actualmente en perfectas condiciones de salud, mientras que otros han muerto por síndrome agudo de radiación. Hubo 31 muertos durante el primer año y 9 en los años siguientes por excesiva exposición a la radiación. Tras la explosión, también hubo otro problema, la evacuación de las zonas afectadas. La zona roja, es decir, el área geográfica alrededor de la central de Chernobyl que había sido contaminada, era de unos 3.000 kilómetros cuadrados, distribuidos en un radio de 50 kilómetros desde la central. Dentro de este radio existen zonas con un nivel de contaminación 100 veces superior al de seguridad y zonas en las que la radioactividad en el ambiente es idéntica a la absorbida por el terreno. Solo 135.000 personas quisieron abandonar sus hogares. La manera en que ocurrió todo sigue siendo un misterio. ¿Se debió quizás a un experimento fallido? Muchas de las infracciones a los procedimientos de seguridad que se cometían habitualmente en reactores como el de Chernobyl en Europa tendrían consecuencias penales. Además, la gestión de la emergencia por parte de los operadores y las autoridades que resultaron totalmente incompetentes para un hecho de este tipo fue, por decirlo menos, desastrosa. Por ejemplo, todavía no se entiende por qué la ciudad de Pirpla, la primera en contaminarse por su proximidad, tardó un día y medio en ser evacuada. Hasta el final, Moscú trató de minimizar la catástrofe. El presidente Mijaíl Gorbachev no se presentó públicamente hasta el 14 de mayo de 1986. El 15 de diciembre del 2000, Ucrania cerró el tercer reactor de Chernobyl, el último que funcionaba de los 4 existentes.
El sumergible nuclear K-141 Kursk era un submarino lanzamisiles de tipo Oscar II. Con 154 metros de longitud, pesaba 13.900 toneladas en la superficie y 18.300 toneladas en inmersión. Su velocidad de crucero bajo el nivel del mar alcanzaba los 28 nudos gracias a un motor impulsado por dos reactores nucleares. Disponía de 24 torpedos o misiles de tipo SSN-15 y SSN-16. El K-141, submarino nuclear, orgullo de la Marina Militar Rusa, desempeñó una misión en el Mediterráneo desde agosto hasta octubre de 1999, observando y espiando las maniobras de la OTAN en las aguas de Sicilia. Poco después, había sido asignado para su primera misión en el Mediterráneo. Aquella pequeña flota compuesta por el K-141, un portaaviones y otros buques, debía regresar al Mediterráneo hacia finales del 2000 para demostrar a la OTAN la presencia todavía efectiva de la Marina Militar Rusa. Con tal fin, se previeron unas maniobras en el Adriático. Pero antes de su misión en el Mediterráneo, estaban programadas unas maniobras en el Mar de Barents. Mientras las estaban realizando, el K-141 se hundió por un accidente, cuyas causas todavía se ignoran, y se precipitó al fondo del mar con sus peligrosos reactores que, según dicen, fueron apagados a tiempo. 118 marineros perdieron la vida. La Marina Militar Rusa sostiene la tesis de una colisión entre el Kursk y otro submarino de la OTAN que estaba espiando sus movimientos. Muchas otras tesis se han propuesto y una de las más aceptables es la explosión de un misil que en aquel momento iba a lanzarse como ejercicio. No sería la primera vez que un submarino se hunde por un incidente similar. Pero otro detalle nos hace reflexionar y es que si las maniobras en el Mar de Barents hubiesen tenido éxito, puede que el Kursk hubiese disparado los demás misiles precisamente en el Adriático durante las maniobras previstas en aquel periodo y quién sabe lo que hubiera sucedido. Puede que nada y los 118 marineros estarían vivos todavía o quizás algo peor y el Adriático, que había sido declarado mar perdido, tendría además un par de reactores nucleares en su haber o, mejor dicho, en el fondo. Todas las armadas del mundo tienen los mismos principios. La presencia estratégica de sus submarinos nucleares está por encima de la seguridad o del respeto al medio ambiente y la población. Solo existe una solución: prohibir la navegación de estos instrumentos de muerte. El New York Times obtuvo de fuentes gubernamentales el resumen de un informe clasificado como máximo secreto que advertía claramente contra el peligro del terrorismo islámico y denunciaba la falta de recursos del FBI para combatir a organizaciones como la de Bin Laden. El documento, titulado Informe del Director sobre Terrorismo, presenta detalladas sugerencias e indica los financiamientos necesarios para poner a la Agencia de Investigación Federal a la altura de esta situación. Todos lo sabían y nadie movió un dedo. Esto es lo que se deduce de la lectura de los periódicos norteamericanos. En la carrera por revelar los detalles que transforman el 11 de septiembre en una tragedia anunciada, la administración Bush sorprendió a todos. El fiscal general antiterrorismo dijo literalmente que había indicios claros de un ataque inminente contra los Estados Unidos y todo hacía pensar que el objetivo serían precisamente las Torres Gemelas. Había incluso un informe detallado sobre la incapacidad del FBI y una solicitud de fondos para la lucha contra Al-Qaeda, que el Departamento de Justicia rechazó con siniestra coordinación un día antes de que los terroristas atacaran.
Rodeado por un auditorio un tanto estupefacto de licenciados en Derecho en Nueva Jersey, Michael Chertoff, ayudante del fiscal general, dijo con respecto al terrorismo: el 10 de septiembre cada uno de nosotros sabía cuanto había que saber acerca de todo lo que sucedería después. Sabíamos que el World Trade Center era un objetivo, sabíamos que un avión podría utilizarse como arma. Si a esto añadimos las amenazas de Bin Laden... Aseguró que el Departamento de Justicia estaba trabajando al máximo y luego, adoptando un lema preparado por la Casa Blanca, concluyó: la nación no podrá estar nunca segura al 100%. Money there and the victims and it's not always working. Uh-huh. There's another computer where, if, where computer, people like myself. El coche del Departamento de Policía de Nueva York, con sus luces multicolores siempre encendidas, pasa velozmente y con facilidad entre el tráfico vespertino de una ciudad que, como cada viernes, se apresta a cerrar la semana para dedicarse al descanso. En la West Avenue, los últimos instantes de la puesta de sol se reflejan en los cristales de los rascacielos de Manhattan, en el Distrito Financiero. En este control comienza el área restringida de la zona cero y mientras el tráfico normal sigue por la izquierda, nosotros proseguimos por una calle que se desvía para dejar espacio a los vehículos de trabajo, a los coches de seguridad y de la policía. Así se entra en la gigantesca obra, en donde materiales y herramientas de trabajo se apoyan a los edificios de la ciudad. Setos, aceras, patios y parques están ocupados. Todo está celosamente circundado por la policía. La Zona Cero es una obra con vigilancia especial, activa las 24 horas del día, 7 días a la semana, ambiente en el que trabajan en aparente normalidad decenas de miles de personas autorizadas con permisos especiales y tarjetas de identificación para acceder a lugares a los que no se puede entrar de otro modo. Hasta que no se está dentro, cerca de aquella fosa que parece la boca abierta del infierno, no se da uno cuenta de que, oculta entre una selva de rascacielos, se encuentra la herida del 11 de septiembre de 2001. Los neoyorquinos han decidido reducir al mínimo la visibilidad de esta herida. No quieren que el escenario del desastre se convierta en un lugar turístico. No quieren exponer a la piadosa curiosidad del mundo lo que allí aconteció. Todo está pensado para reducir el impacto de los trabajos en la ciudad. Por ello, está terminantemente prohibido entrar en esta zona, donde ahora me encuentro gracias a una serie de circunstancias favorables y a algunos amigos influyentes. Pero a pesar de esta gran discreción, el pragmatismo de la Gran Manzana ha construido un gran balcón de madera que, previo pago, ofrece una visión parcial de lo que una vez fue el World Trade Center.
Incluso el policía del departamento de Nueva York que conduce debe detenerse en los repetidos controles de sus compañeros que vigilan las vías de acceso. En cierto momento tenemos que detenernos para dejar pasar a un grupo de vehículos de bomberos seguido de una ambulancia con luces y sirenas apagadas. Nuestro conductor nos explica que están llevándose los restos de una víctima. Es una escena que se repite a menudo. En estos casos, se para el trabajo y aumenta la conmoción. Quien trabaja allí sabe que se halla en un cementerio, en una gran fosa común que nunca sacará a la luz todas las víctimas que ha engullido. No podemos bajar del coche por razones de seguridad, por seguridad personal y para no entorpecer los trabajos que se desarrollan bajo reflectores puestos a 50 metros de altura en los brazos de las grúas y en los rascacielos circundantes. Gran parte de los escombros se ha retirado ya y se ven los cimientos de las dos torres, las estructuras y lo que queda de los aparcamientos subterráneos. Se trabaja 30 metros bajo el nivel de la calle y las máquinas pesadas, excavadoras y camiones entran por una gigantesca rampa. Hombres y máquinas parecen de juguete debido al gigantesco escenario de trabajo. El objetivo por ahora es completar la recuperación del área, ya que todavía existen dos opiniones en cuanto a su futura utilización. Hacer un enorme monumento en memoria de las víctimas y contra el terrorismo, o volver a construir mejor y más ambiciosamente lo que había antes. Unos y otros opinan que el suyo sería el mejor modo para dar un testimonio inequívoco al mundo. Mientras tanto, como homenaje, se ha colocado una cruz, un trozo de viga de acero procedente de los escombros y dos focos de luz que, apuntando a lo alto, iluminan el espacio vacío dejado por las dos torres. A dos pasos de allí, sobre la verja de la iglesia de Saint Paul, hay un cúmulo de carteles, flores, fotos y mensajes, con numerosas banderas norteamericanas y juguetes llevados allí por niños que han perdido a alguien y por los que solo han perdido algo, el sueño de la seguridad. El ruido es ensordecedor y junto a los colores irreales del anochecer ofrecen una dantesca visión del conjunto, porque la profundidad de la excavación ha aumentado ópticamente, ya que está circundada de edificios de 70 plantas. Desde el fondo de la excavación a la cima de los edificios hay entre 200 y 250 metros de paredes artificiales antes de poder ver el cielo. Hasta mirando hacia lo alto, podemos observar las heridas que ha dejado el atentado en los edificios vecinos. Techos y ventanales hundidos, cubiertos con toldos gigantescos. Un edificio de casi 70 plantas tendrá que ser derribado por los daños sufridos, pero mientras tanto, en él flamea una gran bandera norteamericana. Lentamente terminamos la vuelta al emplazamiento, mientras aumenta nuestra angustia y nos preguntamos de nuevo, ¿qué misterio se oculta en la mente humana que es capaz de realizar obras tecnológicas increíbles como las dos torres, pero también de causar la destrucción de un modo tan feroz? El amigo que me acompaña me recuerda que en los años 70 Nueva York estaba al borde de la bancarrota y tuvo que solicitar créditos al gobierno federal para sanear las arcas municipales. En aquella época aparecieron titulares como Nueva York se va al infierno. No comprendí si se trataba de una amenaza o de una exclamación de estupor. Nadie hoy en día diría o escribiría una cosa similar. Por el contrario, deseando ver un signo de esperanza, el atentado a las torres ha acercado más Nueva York a los norteamericanos, que siempre la consideraron un trozo de Europa sobre su territorio, y por tanto un poco extraña a su propia cultura, un poco snob para ser norteamericana. Es evidente que ningún neoyorquino puede sentirse feliz con la nueva simpatía que siente el país por ellos si ha tenido que pagar el precio de transformarse también en una ciudad mártir. Desgracia, fatalidad, simplemente falta de atención. El asunto es que en la antesala de las grandes catástrofes casi siempre encontramos la mano del hombre.
fueron a sus apartamentos o camarotes. El primer oficial, William Murdoch, dejó que la nave continuase navegando a la velocidad de 22 nudos y medio. A las 23 horas y 40 minutos, a unas 1.300 millas de Nueva York, uno de los vigías vio en la oscuridad una masa oscura que flotaba en el agua y gritó: ¡Iceberg a proa! Murdoch ordenó invertir los motores, pero era demasiado tarde. Apenas iniciada la maniobra de giro, el lado derecho de la proa colisionó con el hielo, pero de manera tan suave que nadie pensó que se hubiesen producido daños serios. El comandante, informado del choque, salió de su camarote. Mientras tanto, el buque se había parado. Un extraño silencio cayó sobre el Titanic. Cuando en la sala del correo vieron flotar los sacos de la correspondencia, se pudo apreciar claramente la gravedad de la situación. Un saliente sumergido del iceberg había abierto una serie de grietas de unos 76 metros de longitud en un lado del barco. Esto hizo que el agua penetrara con demasiada rapidez, invadiendo los primeros 6 compartimientos estancos y siguiera avanzando sin remedio. El puente comenzó a llenarse de pasajeros preocupados. Los marineros empezaron a preparar las lanchas de salvamento, pero al no haberse practicado anteriormente, la operación fue lenta y dificultosa. En la sala de máquinas, los hombres trabajaban con el agua hasta la cintura. Incluso cuando se les dio la orden de subir a cubierta, los maquinistas continuaron heroicamente en su intento de atajar el flujo de agua. Gracias a su sacrificio, la nave continuó a flote más tiempo del previsto, lo cual permitió que se salvara un mayor número de pasajeros. El comandante ordenó a los telegrafistas que emitieran la llamada de socorro, que fue recibida por diversas naves, entre ellas el Carpathia, que enseguida se dirigió rumbo al Titanic. La inclinación de la proa aumentaba peligrosamente. Sin embargo, entre la mayoría de pasajeros reinaba la tranquilidad. En tercera clase, el agua penetró apenas 10 minutos después de la colisión y cada vez más gente subía al puente. A muchos se les había avisado que tomaran un salvavidas y podía verse a señoras que bajo el salvavidas llevaban todavía el vestido de noche. La orquesta, con mucho valor, se puso a tocar. Mujeres y niños tuvieron preferencia para montar en los botes, que finalmente fueron puestos en el mar, aunque con un número de personas inferior al que podría haber sido embarcado. Pasó cerca un barco a vapor, pero las bengalas de señalización que se lanzaron no fueron interpretadas como señal de socorro. Pasada la 1:30, el comandante ordenó el «sálvese quien pueda». Algunos comenzaron a lanzarse en el agua gélida a 3 grados bajo cero. Repentinamente se apagaron todas las luces. La nave se partió en 2. La proa se hundió y la popa pareció enderezarse, pero unos instantes después también comenzó a hundirse. Una vez que se echaron al agua todas las lanchas, todavía quedaban en el barco unas 1.500 personas. Todos murieron arrastrados por la nave hacia el fondo o congelados en las heladas aguas del Atlántico. Poco después de las 4 de la mañana, los supervivientes de las lanchas fueron rescatados por el Carpathia. El Titanic se había hundido en el abismo, asentándose en el fondo a más de 4.000 metros de profundidad.
Algunos consideraron el hundimiento del Titanic como un castigo divino por la arrogante presunción e insolencia del ser humano. En muchos de los relatos que se refieren al Titanic encontramos la afirmación de un marinero que, al terminar la construcción de la nave, dijo orgulloso: «Ni siquiera Dios podría hundirla». ...de hacerlo. Las nuevas técnicas habían mejorado también las condiciones de trabajo en tierra, disminuyendo también el número de hombres empleados en el aterrizaje. Su comandante, el capitán Williams, era considerado un fenómeno en el pilotaje de dirigibles de gran tamaño y nunca había fallado en una misión. En febrero de 1935, mientras vuela sobre el océano, una parte de la cola cede y acaba quebrándose. Las reparaciones sugeridas durante la última revisión no se habían efectuado. El Macon se hunde en el océano. La investigación sobre el accidente decretó errores de pilotaje. Alemania tenía mucha experiencia en el diseño de dirigibles y aunque el Tratado de Versalles impedía a los alemanes construir máquinas militares, no establecía reglas para los dirigibles civiles. En 1928, el Graf Zeppelin salió de los hangares de Friedrichshafen. Al mando se encontraba el capitán Ekener, que lo sometió a todo tipo de pruebas. Su objetivo era probar que el dirigible era el medio más seguro para transportar pasajeros en largas distancias. El comandante Ekener era considerado el mejor piloto de dirigibles de la época. Con la colaboración de Lufthansa, Ekener crea una compañía de transporte de pasajeros y mercancías en dirigible. Cruza muchas veces el Atlántico, dando la vuelta al mundo sin tener jamás un accidente. Transportó durante 10 años a millares de pasajeros, a menudo muy ricos, que ocupaban los lujosos camarotes situados en la parte frontal del dirigible. Alemania, ahora ya bajo el nazismo, halagada por estos éxitos, construye en 1936 otro dirigible, el Hindenburg. Ambos dirigibles también tenían la tarea de participar en misiones de propaganda para el partido, y por esta razón los Estados Unidos, uno de los pocos productores de hidrógeno necesario para inflar los globos, se negaban a vendérselo a los alemanes. El Hindenburg efectuó 10 travesías oceánicas. Sus aterrizajes eran siempre complicados, la mayoría de veces por culpa del viento. El 6 de mayo de 1937, el Hindenburg espera durante 6 horas a que mejoren las condiciones atmosféricas para su aterrizaje. Luego llega el momento. It's crashing terrible. Oh my, get out of the way, please. It's burning, bursting into flames, and it's falling on the mooring fast. All the folks between us said this is terrible. This is the worst of the worst catastrophes in the world. Oh, it's 20, oh, 400 or 500 feet into the sky. It's a terrific crash, ladies and gentlemen. The smoke and the flames now, and the frame is crashing to the ground, not quite to the mooring fast. Oh, the humanity and all the... ¿Atentado antinazi o catástrofe provocada por fenómenos magnéticos o físicos? No se sabrá nunca, pero hubieron muchas hipótesis. La misa por las víctimas tiene lugar en Nueva York y asisten muchos nazis que saludan a las víctimas desfilando ante los oficiales americanos. La catástrofe del Hindenburg marca el final de los dirigibles de gran tamaño para el transporte de pasajeros. Hoy en día, los avances tecnológicos proponen de nuevo el dirigible como medio de transporte ecológico del futuro. El transatlántico Andrea Doria se inaugura en 1953 para celebrar el renacimiento de la Marina italiana. El 17 de julio de 1956, el buque parte del puerto de Génova en una más de sus travesías atlánticas. El 25 de julio de 1956, durante su 101ª travesía,
el Andrea Doria colisiona con el rompehielos Stockholm. Los dos buques chocan en pleno océano. Tras una agonía de largas horas, el Andrea Doria se hunde, posándose en el fondo del mar a unos 70 metros de profundidad. Las estrictas normas de los transatlánticos de lujo establecían que se debían ser... La nave era imponente. Todo en ella estaba hecho en escala gigantesca. Las calderas eran tan grandes que un tren habría podido pasar a través de ellas. El ancla pesaba 15 toneladas. El timón era más largo que un campo de cricket y pesaba 100 toneladas. Era inevitable que todos los que veían el Titanic por primera vez quedaran impresionados por su majestuosidad y pensaran que nada podría hundirla, ni siquiera Dios. Cuando el Carpathia, el buque que transportaba a los supervivientes, llegó a Nueva York, ya había una orden de comparecencia para J. Bruce Ismay, presidente de la compañía naval White Star Line, que se salvó del desastre subiendo en uno de los botes incluso antes de que lo hicieran todas las mujeres y niños. Durante las investigaciones quedaron claras las responsabilidades. El Titanic había recibido diversos mensajes que le informaban de la presencia de icebergs a la deriva y en especial de una inmensa masa de hielo que se hallaba en su ruta. Los mensajes jamás llegaron al puente de mando. El objetivo de la White Star Line era hacer llegar la nave a Nueva York antes de lo previsto, batiendo así un récord. La presencia a bordo del presidente Ismay influyó en las decisiones del capitán Smith, que mantuvo una alta velocidad transgrediendo las habituales normas de seguridad. Además, solo había dos vigías que, para colmo, no tenían prismáticos. Avistaron el iceberg cuando estaba a solo 500 metros de la nave, trayecto que se recorrió en menos de 40 segundos. Debido a los anticuados reglamentos, el buque solo disponía de 16 botes salvavides y 4 canoas, capaces de salvar a solo 1.178, pero el Titanic tenía capacidad para 3.000 pasajeros. La falta de práctica y el mezquino comportamiento de algunos permitieron salvarse solo al 32% de las personas a bordo, frente al 53% que habrían podido hacerlo si los botes se hubiesen utilizado de la manera adecuada. Sin contar que se salvaron sobre todo los pasajeros de primera clase. ¿De quién fue, pues, la culpa del desastre? No hay duda que la mayor responsabilidad está en el comportamiento arrogante y presuntuoso de algunos hombres que de veras creyeron que podía existir una nave insumergible, la suya, el Titanic. Este globo ovalado es el LZ-4, uno de los primeros dirigibles de la historia. Fue Ferdinand von Zeppelin, general aeronáutico, quien diseñó esta máquina volante, que se elevó por primera vez en el cielo de Friedrichshafen, Alemania, en 1908. Este extraño globo fue el antecesor de todos los dirigibles. A principios del siglo XX, los dirigibles fueron los protagonistas del exordio de la aviación. Se construían tanto con fines científicos como bélicos.
Naturalmente, con el desarrollo de la tecnología aeronáutica, se fue prefiriendo los aviones, artefactos realmente más rápidos y manejables. Pero la declinación de los dirigibles no fue causada por la llegada de los aeroplanos, sino por los numerosos accidentes que sufrían. De septiembre de 1925. Lo único que queda del Shenandoah son los pedazos caídos en el suelo. Los 6 hombres que había a bordo sobrevivieron milagrosamente. La parte posterior se precipitó en un lugar aislado sin provocar víctimas, pero otros pedazos cayeron sobre la ciudad más próxima. Este enorme dirigible inflado con gas helio estaba considerado como uno de los más seguros. El dirigible más sólido del mundo había sido derribado por un rayo durante una tormenta. En 1926, otro dirigible conocerá la gloria, el Norge. El general Umberto Nobile, a bordo del dirigible diseñado por él mismo, sobrevolará el Polo Norte. A las 9:30 de la mañana del 10 de abril, el Norge parte de Roma para un largo viaje. La aeronave sale de la isla Svalbard a las 8:50 horas del 11 de mayo con 16 personas a bordo, volando a una velocidad de 80 km por hora. A la 1:30 del 12 de mayo, el Norge llega al Polo Norte. A las 6:45 horas del 13 de mayo, a proa divisan tierra, son las costas de Alaska y el pequeño pueblo de Teller en Punta Barrow. Vi a un grupo de personas correr hacia nosotros, pero más adelante, a la derecha de ellos, había un grupo más numeroso. Los hombres sujetaron la cuerda y la pesada aeronave se posó en el hielo a la velocidad de 1 metro por segundo. El aterrizaje fue suave. El éxito de la misión confirmó que el dirigible podía ser el medio de transporte adecuado para realizar grandes travesías. La gloria de los éxitos de Nobile fue eclipsada por la desgracia que le ocurrió al general y a su tripulación regresando de su segunda expedición al Polo Norte con el dirigible Italia. En 1928, en los Estados Unidos, fue construido el gigantesco Akron. En agosto de 1931, el mayor dirigible del mundo llena su depósito de combustible con un increíble número de bombonas de gas. En septiembre, el secretario de Marina, Charles Adams, viaja en el primer vuelo de prueba. Gracias a una serie de modificaciones, el Akron también se podía transformar en portaaviones. 3 aparatos podían ir acoplados con sofisticados brazos mecánicos y ser transportados a zonas de combate o partir en misiones científicas y de reconocimiento militar. Era tan grande y avanzado que su pilotaje siempre generaba nuevos problemas. En 1932, el Akron, en una maniobra de aterrizaje, se elevó inesperadamente, llevándose enganchados a 3 hombres que sujetaban uno de los cables desde tierra. Solo uno de ellos logró subir al dirigible. El Akron llevó a cabo 63 misiones, acumulando más de 1.600 horas de vuelo. El 3 de abril de 1933, en plena noche, se topa con una tormenta sobre el Atlántico Norte y cae en el océano derribado por un rayo.
18 días después, el 28 de abril, su hermano gemelo, el Macon, salía del hangar para realizar su primer vuelo. Era 3 toneladas más ligero que el Akron y un poco más rápido. El Macon disponía de un nuevo adelanto, el sistema de comunicaciones por radio. El dirigible Macon podía así cambiar de dirección y dar su posición a los aviones en vuelo. Así el avión sabía siempre dónde se encontraba su portaaviones. Su capitán, Albert Tullier, pudo inclusive enviar un mensaje al presidente Roosevelt que en julio del 34 estaba navegando en un buque sobre el Pacífico. Las misiones del Macon eran muy similares a las realizadas por otros dirigibles, pero de ejecución más rápida. La tripulación disfrutaba de un hábitat muy confortable tanto en su tiempo libre como durante el servicio. Abril de 1934. Durante la revisión obligatoria, se observa que debe reforzarse la estructura de la cola. Aquello suponía una interrupción temporal de los vuelos. Los funcionarios de navegación no tenían intención. El capitán Smith dio orden de poner a salvo a mujeres y niños. Comenzó una noche de terror, de heroísmo y de ruindad. 2:17, la última señal de radio. El capitán Smith le dice a su tripulación que cada uno piense en sí mismo. En la popa, entre cientos de personas aterrorizadas, la orquesta entonó «Más cerca de ti, señor». El metal emitía un ruido estridente. Cayó una chimenea aplastando a algunas personas. La nave se partió en 2. Se apagaron las luces. La zona de proa se hundió y poco después le tocó a la popa. Cientos de personas que estaban en el agua murieron lentamente de hipotermia. Murieron 1.518 personas, entre ellas muchos niños. El mes de abril de 1912 fue uno de los más fatídicos de la historia de la White Star Line, una de las compañías navales más importantes de Gran Bretaña. El RMS Titanic, la más reciente adquisición de su flota de barcos de clase alta, estaba a punto de iniciar el servicio de transporte de pasajeros y correo. Era el objeto móvil más grande jamás creado por el hombre, 269 metros de eslora, 28 de manga y 46.000 toneladas de peso. En su casco se construyó un doble fondo con una serie de mamparos que lo recorrían en toda su extensión. La sola presencia del Titanic bastaba para inspirar plena confianza. Sus 4 chimeneas destacaban enormes en el cielo, símbolo de una nueva victoria del hombre sobre la naturaleza. Era imposible pensar que el buque pudiera sufrir el más mínimo accidente. El capitán Edward J. Smith afirmó confiado que los modernos sistemas de construcción naval han superado el problema. La Cámara de Comercio inglesa parecía estar de acuerdo. Había definido el Titanic como insumergible. A pesar del frío viento, era un bello día soleado y la orquesta interpretaba alegres canciones. Estaban a bordo algunas de las personalidades más aristocráticas e influyentes del momento, pero la mayor parte de los pasajeros estaba compuesta de jóvenes emigrantes que viajaban en tercera clase. El 10 de abril, el Titanic zarpó en su viaje inaugural. La nave hizo escala en Cherburgo, en las costas francesas del Canal de la Mancha, y en Queenstown, Irlanda. El jueves 11 de abril, la nave bordeó la accidentada costa irlandesa
que representó para los pasajeros la última imagen de tierra firme. Al amanecer del 12 de abril, el Titanic ya se había adentrado en el Océano Atlántico. El movimiento de la nave y el rumor de las máquinas eran imperceptibles. Quien se encontraba en el restaurante podría haber pensado que se hallaba en un hotel de lujo, en lugar de a bordo de un barco. El domingo 14 de abril, el sol resplandecía y el mar estaba tranquilo. El comandante Smith celebró una ceremonia religiosa antes del desayuno. Uno de los temas de conversación en el restaurante era la distancia recorrida y la que todavía quedaba por recorrer, y muchos pensaban que manteniendo esa velocidad, la nave llegaría a Nueva York con 12 horas de adelanto. Aquella noche, el capitán ordenó aumentar la velocidad a 22 nudos y medio, casi 42 kilómetros por hora. El mar estaba tranquilo, no hacía viento y la temperatura era de 1 grado sobre cero, lo que significaba que seguramente esa noche helaría, pero también que con ese mar en calma se podrían identificar las ondulaciones del agua que se forman alrededor de los icebergs, haciéndose más fácil su detección. Lentamente, en el curso de la noche, los salones se vaciaron y los pasajeros se